Domingo 12 de diciembre de 2021, Instituto Geológico y Minero de España. En el cono hay un chorro de piroclastos y bombas que lleva funcionando desde aproximadamente las 5:30 de la tarde. Instituto Geológico y Minero de España, 12 de diciembre, son las 6 de la tarde, se ha desplomado un poquito del franco del cono secundario que se abrió en los primeros días de diciembre. Están cayendo bombas desde el cráter principal hacia este sector y todo ese desprendimiento que ha habido es el que provoca esa nube de polvo que está en primer plano. También se puede apreciar las columnas piroclásticas, hay dos. Las mismas que eran freatomagmáticas esta mañana y están emitiendo gran cantidad de bombas, sobre todo bombas que no se aprecian a lo mejor en el primer plano, pero que son las que están cayendo por la ladera. Instituto Geológico y Minero de España, CSIC.